restaurante, una experiencia inolvidable. Oye, y desde las 12:30 ahí tienen un menú ejecutivo y también tienen un menú para celíacos, ¿eh? Un tema no menor ahí para que usted vaya durante este fin de semana a Il Fiore Restaurant. También yo lo quiero invitar a que cambie neumáticos, a que cambie baterías. Estamos con Cruz Valdivia porque tiene neumáticos, hay para combatir el frío, hay protección de 6 meses en los neumáticos Goodyear, hay potentes baterías. Cruz, ¿dónde saben de neumáticos y baterías? En Valdivia Picarte 1645, bases en cruzicia.cl. Bueno, con la presencia de la familia fundadora, ¿ah? Proveedores también, clientes, amigos más o menos, de todo un poco, ¿ah? Amantes de porque muchas veces todos llegan al cóctel, no, pero ayer se inauguró oficialmente el nuevo local de óptica alemana en Valdivia y para conocer detalles estamos con la parte creadora de esta óptica, que es don Cristian Dressel. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Isabel? Ricardo, buen día. No sé si la parte creadora, yo creo que soy la parte continuadora. Pero sí, somos los que... ¿La que paga los cheques? Claramente, okay. Sí. Oye, una tremenda óptica, sí. Pero para que vayamos haciendo historia, nos vamos a la máquina del tiempo y queremos conocer un poco algunos detalles, ¿no? ¿Cómo nace y cómo hacía la historia de la óptica alemana? De la óptica alemana. La óptica alemana, para hacerlo cortito, nace el año 65 en Puerto Montt, de la mano de mis padres, que son siempre inquietos y creativos. Uh-huh. Durante 10 años vivimos nosotros muy pequeños allá, de hecho yo nací en Santiago, pero digamos, yo llegué meses a Puerto Montt, y después de 10, 11 años, mis padres deciden trasladarse a Osorno. Nace óptica alemana Osorno, había nacido un año antes, mi padre viajaba, bueno, viajamos harto en realidad por uh-huh. la región. Óptica alemana tiene 8 puntos de venta en este minuto entre Castro y Valdivia. Y siempre estaba en la retina el tema de Valdivia. Mi padre más de alguna vez lo mencionó, pero no lo habíamos logrado concretar. Claro. Y hace 3 años y medio más o menos nos hicimos cargo de una óptica que estaba en Arauco, uh-huh. calle Arauco, la vuelta de la batería entre lagos. Y ahora este nuevo local hace ya 1 mes y medio, 2 meses que uh-huh. nos llena de orgullo y satisfacción. Sí. Y que la verdad que creo que va a ser una buena alternativa para Valdivia. Oye, Cristian, ¿es importante para la empresa este nuevo hito de establecerse en un local más amplio acá en Valdivia? Sí, era es que, a ver, normalmente, salvo en algunos puntos que tenemos un poquito más pequeños en Chiloé y eso, dentro de una tienda grande que hay ahí, que es como Tahuada, que se llama Dimarsa. Claro. Los locales nuestros son en general grandes, amplios, nosotros estamos frente a la plaza, un local más o menos importante. Está anexado a nosotros la gente de GAES, que son uh-huh. importantísimos en el mundo en tema de los audífonos. Y nos faltaba en Valdivia una ubicación un poquito más central y claro. un local también con las características necesarias como para tener buena contactología, buena uh-huh. atención de público y eso. Bueno, yo me imagino que usted ya debe tener curiosidad. Claro, porque hablamos de una óptica de tradición, una óptica que tiene años y que conoce el negocio de lo que es la óptica, ¿no? Con un punto de vista bastante singular, ya ahora están en nuestra ciudad. Y quiero saber qué productos ustedes ofrecen acá. Acá, miren, aquellas personas que están viendo, perdona, su canal de YouTube TV Valdivia. Acá Cristian ha traído unos lentes maravillosos. Varias de mis amigas tienen estos lentes que son tofísimos y muy modernos, además, no son los clásicos lentes que uno puede tener. ¿Me lo puedo poner? Pero, por supuesto. Claro, entonces también voy a hacer el ejercicio. Me veo estupenda. No, estupenda, te quedan súper bien. Sí. ¿Óptica? Óptica alemana. Bueno, cuéntanos, ¿qué productos ustedes ofrecen? Y servicios también. Correcto. Lo que pasa es que como somos una óptica ya antigua y tradicional, qué sé yo, tenemos todo. De hecho, ahora en Valdivia incorporamos, que era un anhelo también de un buen rato, todo lo que es referente a baja visión. Hay muchas personas que tienen problemas hoy en día de agudezas visuales disminuidas y tienen muy poca ayuda. Entonces, aparte de lo tradicional, de lo tecnológico, de la moda, efectivamente este anteojo que estoy, Isabel, es lo que se usa en este minuto en Italia. Nosotros estuvimos hace poquito invitados por una empresa importante del rubro allá, y ¿sabes qué? Fue muy satisfactorio ver que, a pesar de que estamos bastante lejos, ¿no es cierto?, del mundo de la moda, estuvimos en Milán, y al recorrer esta feria importante y toda la que estuvimos, que es la más importante del mundo, uh-huh. Efectivamente nos encontramos con la mayoría de nuestros proveedores. La moda que hoy día está saliendo en Europa la tenemos acá exactamente un par de meses después.
Y la verdad es que nosotros tenemos todo, desde la reparación más sencilla para la persona, ¿no es cierto?, que necesita arreglar su anteojo, a la ayuda visual más importante, al lente de contacto más sofisticado, o al anteojo multifocal que está en este minuto de moda. De hecho, incorporamos, aparte, nuestro proveedor tradicional, que es Rodenstock, que es muy conocido en Chile, yo diría que es uno de los principales, la tecnología de Zeiss, que también es muy importante. Sí. Oye, ¿y los servicios, Cristian? Cuéntanos un poquito. Bueno, como digo, hay de todo. Ya. Tenemos personas muy bien capacitadas, hay contactología, hay... ¿Se hacen evaluaciones también? No. Ya. No. Normalmente la filosofía nuestra es oftalmólogo, profesional de la salud, ¿no es cierto? Correcto. Y luego, con la receta en la mano, nosotros satisfacer las necesidades del cliente paciente. Sí, ok. Oye, fíjate que, mira, ya quiero anotarme, ¿no? Para ir a la óptica todo el rato. Sí, ¿vamos? Sí, sí. Vamos. Bueno, terminamos el programa, nos vamos todos a la óptica. Oye, ¿alguno de ustedes tiene, claro, alguna receta, qué sé yo? Danos las coordenadas, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a la óptica acá en Valdivia? Súper fácil, súper fácil. Chacabuco, 278, casi esquina Camilo Enrique. Okay. Galería Reconquista. Ah, está fácil. Lugar tradicional, sí, del rubro, por lo que sí, uno sabe, sí, ¿no es cierto? Y muy fácil de llegar, muy buena locomoción a una cuadra de la Plaza de Armas. Okay. Claro, es bueno georreferenciar porque a las personas, porque acá recordemos que hay muchas personas de comuna que nos están escuchando. Entonces, claro, nosotros los valdivianos nos ubicamos con facilidad. Sí. Pero para usted que no es de Valdivia, queda cerca del Teatro Cervantes, ¿te acuerdas? Correcto, sí. El antiguo Teatro Cervantes, a pasitos de McDonald's también y a pasitos de la Municipalidad de Valdivia. Sí. Para georreferenciarlo, para que venga, conozca esta tremenda propuesta. Y la verdad de las cosas es que estos lentes que me acabo de probar son maravillosos. Oye, Cristian, los horarios también, de lunes a domingo, lunes a sábado. Lunes a sábado, horario comercial, lunes a sábado. El sábado creo que cerramos a las 1:30. Correcto. La verdad que tenemos algunas diferencias entre los locales por temas de locomoción y Correcto. Eso en horarios, pero es lo tradicional. ¿Alguna página web comercio también? Redes sociales, Facebook, Alemana Valdivia, y eso. Ahí pueden ver algunas promociones y todo durante el año. Exactamente. Ok. ¿Por qué confiar en Óptica Alemana, Cristian? Porque tratamos de ser una empresa seria y responsable, porque sabemos del rubro, porque tenemos muchas alternativas y, como digo, desde una mínima reparación o arreglo hasta el anteojo más sofisticado o la ayuda visual más... Sí. Y yo creo que lo más importante también, y son del sur. Eso es un detalle muy importante. Sí. Son gente del sur, así que así eso se saca y hay que apoyar lo nuestro. Eso es importante. Siempre tenemos que ponernos la camiseta y apoyar la Óptica Alemana, porque en realidad está generando empleo también a personas de Valdivia. Acá Valdivia, eso, ¿no? Y eso también es importante destacar. Y además trabajan en forma bastante seria. Sí. Cuando tú le preguntabas si trabajaban básicamente con evaluaciones, y me gustó, fíjate, no, la persona tiene que venir evaluada por el respectivo por un profesional. Y allí se elaboran sus recetas, ¿no? Bueno, nos vamos después. Sí, Cristian Dresser, muchas gracias por venir. Mucha suerte. Todo lo contrario. En este nuevo gracias a ustedes, local. Muy amable, siempre me han recibido muy bien, así que les agradezco la oportunidad aquí. A su hermana también, que es fanática de la radio. Le gusta harto el tema de la radiodifusión, así que también un saludo. Para ella. Radio, muchas gracias. Es su profesión, es su vida el tema, así que muchas gracias. Okay, muchas gracias a usted también por venir. Oye, continuamos haciendo Mañana de Noticias. Somos El Conquistador Valdivia. Estamos acá en el 95.7.